Buenas tardes. Hoy tenemos un tema interesante a desarrollar, que es la clavada prematura. Sabemos que estamos hablando de un alfil que puede ser que ataque a un caballo para que no se pueda mover fácilmente. Pero las clavadas hay que meditarlas a conciencia, porque si el alfil es provocado o desplazado o algo, puede ser que termine por haber ido a clavar un caballo y después tener que mantener la posición o algo, puede resultar con las piezas fuera de juego. Y un ejemplo paradigmático de esto es una partida bastante antigua que jugó Capablanca con Marshall en el año 1909 en Nueva York. Jugaron un match y ahí se realizó esta partida, que vamos a ver cómo se produjo. Fue un Ruy López en principio, tradicional, y esta es la defensa Steinitz. En aquel entonces, tanto Capablanca como Lasker, y tal vez Tarrasch también, era un clásico jugar así para después jugar el alfil a dos damas desclavando el caballo, etc. Pero esta partida tomó otro rumbo, porque se jugó, Capablanca jugó peón 3, no quiere jugar peón 4 damas, que es lo clásico, ¿no? Jugó eso. Y resulta de que eso indujo de alguna manera, por falta de experiencia o otro criterio, a clavar el caballo. Bueno, yo también saco una pieza y después seguiremos conversando con las otras piezas aparte. El caballo no se va a poder mover, pero ese alfil no está bien colocado, porque estaría excelentemente ubicado si hubiera una discusión sobre la casilla de 4. Si ya hubiera jugado peón 4 dama y peón por peón, pero hay un peón flojo acá, podría ser que el caballo lo necesito, que no me lo maten, y además tengo que tener un control sobre la situación general. Pero entonces Capablanca hace la mejor jugada, que es peón 3 dama, no pongo en discusión nada, sigo el desarrollo. Incluso alguien propuso que podría haberse provocado inmediatamente con peón 3 torre el alfil, pero eso podría haber sido un engaño estratégico, en el sentido de que el alfil, teniendo que tener una decisión, el blanco tal vez hubiera recogido las velas y retomado la situación del alfil en dos damas, regalando la jugada de peón 3 torre, pero sin mayor problema. En caso, Capablanca prefiere hacer una salida del caballo acá, acá y acá, atacando el alfil y vigilando estas casillas, que también el caballo en tres reyes estaría muy bien colocado. Y el alfil va a tener que padecer el ataque. Entonces, alfil 2 rey, caballo 2 dama. Acá, bueno, ahora pensamos que podía haberse jugado ya caballo 1 alfil para caballo 3 rey. Capablanca decidió hacer primero enroque. Está más tranquilo en esas condiciones. Y si el otro se enroca, ahora toro 1 rey, dejando, presionando el centro, claro, pero dejando el lugar a caballo, la maniobra caballo 1 alfil 3 rey. Esa jugada tiene la ambición de simplificar. No es que tema que vaya alguna pieza 5 caballos, sino que él quiere poner el caballo en 2 torres y el caballo en 4 caballos para atacar la pieza que está clavada. Entonces, en esas condiciones produciría una simplificación que le conviene al negro, porque tiene menos espacio. Entonces, caballo 1 alfil, Capablanca sigue su rumbo, y ahora ejecuta la maniobra que había pensado originalmente. Y el alfil es el que tiene que tomar una decisión. Se va a ir, va a tomar, entregando la buena pieza que es el alfil, porque si tiene los peones en negro en el centro, el alfil blanco es la pieza complementaria de colores. Entonces esto es difícil de hacer. Pero la peor jugada sería retirarse en estas condiciones. Porque ahora observen ustedes, el alfil sigue clavando,
pero no importa, en cualquier momento va a poder venir una jugada como peón 4 caballo o algo y desclavamos la posición, aunque tenemos que tener cuidado porque estamos debilitando a nuestro rey. Pero lo principal es que este alfil ahora ya no está actuando en el centro ni en el flanco dama, o sea que la pieza termina siendo, llegando a un ostracismo donde no tiene demasiada compensación su juego. Entonces Capablanca jugó directamente esto porque se da cuenta, bueno, el alfil se tiene que retirar, no hay problema, y ese alfil ha ido al desierto. Ahora, ¿qué diagonal tiene buena? Ninguna. Evidentemente esto ha sido un desacierto por parte de el negro. Y caballo 5 alfil. Observen ustedes que ese caballo tiene un radio de acción, ataca el enroque, el otro alfil que podría llegar a comerlo, etcétera. Y tomar con el alfil ese caballo ahora sería desastroso. Se puede tomar de cualquier manera con el peón caballo abriendo columnas de ataque o incluso con el peón rey, porque las casillas blancas van a ser las que van a estar muy flojas. Entonces él jugó peón 4 torre, que es una reacción emotiva. Bueno, yo quiero abrirle camino a mi alfil, o por lo menos que juegue el otro tomando o anulando este peón y tengo algún espacio más para mis piezas. Pero no se da cuenta de que el mayor espacio que tiene el blanco en el flanco rey, gracias a ese caballo de 5 alfil, le permite jugar pasivamente, y si el otro toma, que es sigue el desacierto, resulta que ahora se abrió la columna torre rey que el blanco puede usar fácilmente jugando rey 2 caballos y torre 1 torre. Entonces eso es un inconveniente. Y el otro problema es que el alfil está destinado a matar el caballo finalmente, porque cuando hay una pieza como un caballo muy bien apuntalado, que está en un punto fuerte, que no permite que jugar el alfil mientras él irradia ataque por todos lados, puede en cualquier momento tomar el alfil, el otro alfil, etc. Entonces ese alfil está destinado a que tome el caballo normalmente, y se potencia la acción del otro alfil blanco con todas las diagonales blancas que hay en el flanco dama y en el centro. Entonces, bueno, esto es lo que quería hacer. No podía ir el caballo a simplificar porque le hubieran tomado caballo por alfil jaque y le ganaban el caballo. Esto ahora está entregando la pareja de alfiles, hay que capturarlo, y como ese caballo puede ser que nos dé algún día algún jaque o algo así, lo controlamos. El rey evidentemente es una pieza importante para curar las heridas de su enroque, y de paso le permite a la torre ir a una torre fácilmente para ubicarse. La columna torre ya está abierta completamente. Ahí el negro va a tener que jugar muy bien para resolver sus problemas. Jugó peón 4 dama, está bien, que no se puede en ningún caso tomar porque me toman con jaque y me ganan las piezas, y me quiere cambiar damas. Con peón por peón y cambio de damas, de alguna manera se simplifica un poco la cuestión, y el ataque entonces resulta que es inoperante. Entonces Capablanca sacó la dama para no cambiarlas. La torre va acá, y la torre se ubica ya directamente en el flanco que corresponde, en la columna torre. La torre viene acá, seguimos sin poder jugar peón por peón para poder el alfil de verdad, porque siempre me toman con jaque y hay un problema ahí. Entonces vamos a tener que tomar alguna medida al respecto. Esta es una jugada viable dentro de la estrategia general, porque ataca el caballo. ¿Y qué hacemos con ese caballo? Tendríamos que defenderlo con F6. Sería natural, porque evidentemente volver a 2 torres, no, porque pasa la dama a 3 torres y queda muy floja la situación del rey. Entonces se jugó F6 y vemos que se debilita más. Ahora la diagonal, esta diagonal blanca, es un espanto. Entonces ahí tenemos que hacer fuerza de alguna manera con el alfil que nos queda a nosotros. El otro alfil está medio inhibido. El alfil 4 torres quiere ir a 3 caballos para generar un problema importante.
ese caballo sale con la intención de defenderse con C6 y hacer un muro a la diagonal blanca para que no progrese demasiado. El alfil está ahí, bueno, y tenemos que hacer C6, eso es correcto. La dama se quiere ir a la columna torre para generar un problema adicional. No se puede tomar el peón del centro porque la diagonal ataca a la torre, ataca al rey, etc. Así que ahí tenemos un problema. Esa jugada no sirve para nada, podríamos decir, porque es emotiva, porque amenaza a peón 5 para que se vaya el alfil de la diagonal. Bueno, evidentemente el capablanca quiere quedarse, así que si me hacen alguna otra cosa ahí, el alfil mantiene su diagonal, no tiene problema. Entonces, este caballo viene acá para empezar a escapar con el rey de alguna manera. Rey 1 alfil, caballo 1 caballo, y después si el rey sigue viaje, porque está preocupado. Este alfil es importante porque si lo ubicamos en C5, atacando el caballo de E2 y de E7, va a tener un problema. Tomar no puede caballo por y se le descuajeringa toda la situación. Entonces está casi obligado a hacer esta jugada peón 3 caballo. Como vemos, la estructura del negro se tambalea un poco en el flanco, en el centro. Bueno, la única pieza que no juega es esta torre, y esa torre está destinada a ir a una torre para doblarse y ver la capacidad de penetración que puede demostrar en el flanco rey. El rey se escapó, bueno, y la torre vino, estamos de acuerdo. Y a caballo G8, entonces el caballo se fue, entonces es hora de aumentar la presión sobre la casilla D5. ¿Cómo defendemos D5? Cuidado, porque ya no tenemos forma. Si el caballo vuelve, lo tomamos con el caballo y tomamos peón por peón. Así que se abre la diagonal. Entonces, ¿qué había calculado el negro? Bueno, el negro se da cuenta que ha llegado la hora de tomar el alfil por caballo, y al tomar así, seguimos amenazando acá en 5 damas, y él juega con la torre acá. El caballo estaba amenazante en esa casilla, por eso no pudo reaccionar antes. La dama quiere ir a 6 caballo y torre 7 y todo esto. Entonces sigue gratuitamente porque el negro no puede abrir en el centro por la causa de la diagonal blanca. Sería mate en una jugada en F7. Torre 2 está bien, porque una torre que no juega viene a atender los problemas en la columna, en la horizontal séptima. Dama 6 sigue amenazando torre 7. Entonces, no se puede caballo. No se puede. Echo el caballo, a ver si puedo echar a la dama esa que se vuelva a su casa. No, porque existen variantes como torre por, caballo por, tomo, caballo aquí, vengo acá. Y ahora, ¿cómo amenazar? Evidentemente estamos dando mate con dama por caballo. Pero entonces, ¿el otro qué había previsto? Bueno, hago rey 2, que parece que es la única, no tengo otra forma de defender el caballo. Y ahora surge un tema táctico que estaba oculto. La dama es imperiosa que defienda permanentemente el caballo, si no, el dama por caballo termina en mate inmediatamente. Entonces, ¿quién defiende este peón? La dama. Entonces tomamos el peón porque la dama no se puede mover. Y de paso le amenazaron la dama y la torre, y el mate en tomando el caballo inmediatamente, ¿no? Dama por y dama E1 jaque, E8 jaque. Bien, entonces, por eso a dama G6 el otro tiene que hacer lo que había pensado. Seguramente Marshall es un buen jugador, había planificado alguna forma de defensa. Entonces juega este caballo acá, así, permitiendo que la torre también esté actuando en la séptima línea, en la propia, ¿no? Y
tener algunas cuestiones a favor. Y, pero ahora, ¿cómo jugamos? Si alfil por caballo, si tomamos, bueno, me voy a comer el peón este, a ver si lo puedo... No puedo, porque torre 2 me gana la dama. Entonces no puedo hacer eso. Entonces capa blanca tiene que retomar su esquema y decir, no, prefiero tomar con la torre, no con el alfil, aunque sacrifique la calidad, no importa, porque ahora, si él toma, el alfil toma con jaque dominando esta casilla. Entonces no me pueden tapar con la torre, porque terminaría eso muy rápido. Entonces tiene que tomar, pero si toma, sí, la torre toma acá, y amenazando torre 8 fatal, y no se puede ni siquiera hacer esto por torre 8 ganando, y si torre 2 acá, torre 8 gana la dama, así que eso es fatal. Entonces aquí, cuando le da el jaque con el alfil, tiene que sacar el rey. Y esto ya es un desastre, porque con dama jaque acá, estamos ganando el caballo o la torre, vamos a elegir. Capa blanca eligió el mejor camino, porque el rey tiene que volverse, le tomaron el caballo, y ahora el rey se escapa ya definitivamente para poder tapar con la dama acá. Tiene torre contra dos alfiles, debería estar perdido. Pero Capablanca todavía hace una jugada exacta, porque juega el jaque en 7 torres para que la torre de 1 defienda a la dama. Y cuando viene única jugada, tapar con la dama, ahora pinchamos la dama que está clavada defendiendo la torre. Entonces, tiene que tomar, no hay mucho para elegir, tomamos acá, el rey va acá para cualquier lado, no importa, le pierde una torre acá, y el negro perdió la partida, porque imaginemos que, bueno, recupera el coso y jugamos rey 3, no se puede tomar porque el rey toma y la torre está inútil acá, y torre 7 acá, y le barremos el flojo con un alfil muy fuerte de más, que es el alfil que no llegó a jugar en la partida, pero la amenaza de ese alfil sobre la diagonal que había abandonado el otro, resultó un tema estratégico fundamental. Entonces, hay otra partida que toma otro rumbo y que vamos a ver, una partida de gran nivel, porque es una partida de Lubojevic, el gran maestro yugoslavo, que juega nada menos que con Karpov en la Olimpiada de Dubái de 1986, en Emiratos Árabes. Y esta partida también tiene una característica similar, pero con un desenlace distinto. Entonces vamos a ver que a peón contra rey también se trata de un Ruy López, y frente a esto Karpov jugaba el Ruy López clásico, peón 4 y peón 3 dama. Hasta aquí está todo bien. Y entonces la jugada es peón 3 alfil, para ver de jugar peón 4 dama. Ahora él debería jugar en roque, debe jugar en roque, jugó en roque. Y entonces yo tendría que jugar peón 3 torre, que es la jugada clásica. Si yo juego peón 3 torre acá, entonces él puede jugar o según Chigorin caballo 4 torre y C5, o según Breyer caballo 1 caballo y 2 dama, o algunas otras ideas que hay al respecto, ¿no? Entonces, en lugar de esto, Lubojevic intenta peón 4 torre dama. No hace peón 4 dama todavía y quiere molestar con peón por peón, amenaza a ganar. Imagínense que, por ejemplo, ahora torre 1 caballo para defenderse. Bueno, entonces peón por peón y domino la columna torre dama. Y alfil 2 caballo no sería una buena solución, porque me ahorré, juego peón 4 dama y ya nos hemos ahorrado entonces el problema de ejercer el peón 3 torre, que es un tiempo que no valía la pena perderse. Entonces, siguiendo un poco la teoría, que en ese sentido me parece que está floja la teoría de concepto, el negro juega alfil 5 clavando el caballo, pero la idea es defender la torre. Si el otro toma el flanco dama, está la torre defendida, pasa todo bien, no pasa nada. Pero ahora resulta que hay un tema. Ese alfil que salió ahí, si nosotros
Luboyevich decidió preguntarle qué quiere hacer con su vida. Entonces el alfil, ir a cuatro torre para que le hagan peón tres damas, y después si el caballo viene a tres, a dos damas, tres caballos, viene acá y viene acá y el alfil acá está atacado, vamos a tener algo parecido a lo que hemos visto en la partida de Capablanca con Marshall. Aunque es una antigüedad, pero digamos, muestra la fuerza de cómo puede operar el blanco. Entonces, Karpov decidió tomar, se toma con la dama, y ahora realiza una variante que él quería practicar en este caso. El alfil se puede ir a dos alfil para defender el peón, etc. Pero jugó muy bien Luboyevich alfil dos caballos. Ahora que tengo ese alfil, lo mantengo en la diagonal correcta, que es mirando el corazón del enroque allá del rey en G1. Y entonces, ¿qué es lo que quiere hacer en ese sentido? ¿Cuál es la idea? Entonces, la idea es tomar peón por peón, que sería tal vez una novedad, porque el otro juega dama 1 para capturar el peón. Si ahora se juega caballo 6 caballo, se produce lo que nosotros llamamos transformación de la ventaja. Devolveríamos el alfil, no hay ningún problema, no hay que ser en ese sentido cabeza dura, y resulta de que el blanco tiene una mejor posición, porque no tiene debilidades, el otro tiene un peón aislado en la columna abierta, las casillas blancas siguen siendo débiles, aunque no está el alfil, está la dama y algún caballo que venga, y el otro alfil quedó opacado por sus propios peones. Entonces, esto sería haber transformado la ventaja de tener la pareja de alfiles y un dominio amplio de la diagonal blanca a cambio de una mejor estructura y un mejor final. Entonces, en ese sentido, por eso a dama 1 dama, todavía Karpov hace esta jugada. Entonces, pero parecería que eso no tiene demasiado problema porque juega peón 3 dama. Observe usted que controlamos las casillas blancas y a torre 1, amenazando ahora caballo 6, caballo otra vez, caballo 2 para que no lo haga. Y como está interesado Karpov en generar esa situación de caballo 6, juega dama B5. Atacando el peón de 3 dama acá y amenazando caballo 6. ¿Qué debemos hacer? Bueno, lo que hizo Luboyevich es normal de un gran jugador como es él, y jugó, ya que yo decidí entregar el alfil para transformar la ventaja, pone el alfil acá, echando la dama y atacando decididamente el peón este, que no es que valga algo un peón doblado malo, sino que necesito abrir caminos en la columna torre para atacar las debilidades. Él tuvo que tomar, no hay mucho para elegir. Y tomó así. Ahora ese peón ya no lo salva nadie, el peón torre, y tengo la ventaja de la mejor posición. Si dama 6 caballo para cambiar dama, bueno, torre por peón que cambie damas y tengo un mucho mejor final. Gracias a la transformación de la ventaja. Entonces él vino acá y él tomó. Vino peón 4 torre, porque hay que tener algún cuidado. ¿Qué podíamos haber hecho en vez de peón 4 torre? Caballo 3 caballo. Parece que no. Puede venir torre 4. Si la dama se va acá, el filtra rey la pincha. Si la dama se va acá, puede venir el caballo a 5 torres, seguimos molestando para hacer después alfil tras rey, etc. Así que ahí es un juego muy cómodo para
entonces jugó peón 4 torre para ganar espacio y ahora tener caballo 3 caballo. Pero luego él jugó muy bien alfil 3 caballo. No se puede ahora caballo 3 caballo acá, ¿no? Caballo 3 caballo es desagradable porque jugaríamos, por ejemplo, alfil por caballo y a peón por dama 1 torre, empezamos a jugar peón 4 caballo acá, o tal vez peón 4 caballo directamente, no sé, podría ser. Dama 2 torre, torre dobla, etcétera, mirando el flanco dama, y en la medida que la dama se va, el caballo puede venir a esta casilla y ubicarse en 5 damas en forma permanente para tener un final formidable contra un alfil bastante pasivo. Entonces, contra alfil tras rey, jugó peón 3 alfil para dominarla con la casilla 5 damas y ver si el caballo sigue evolucionando. El alfil va por 1 dama, por D8, a defender la debilidad. Dama 1 torre, lo que estamos diciendo, hay que perseverar en la cuestión esta, atacando el peón torre. Esa jugada es una reacción, digamos, complicada, porque en posición inferior el blanco tiene el negro está mal y tiene que hacer algo urgente. Y entonces a peón por peón, y el caballo pudo tomar acá. Observen ustedes que dama por peón caballo acá no se puede. Dama por peón dama. Y dama por peón caballo, el caballo puede venir a 6 alfil atacando la torre, el alfil con jaque, etc. Y esta jugada es peor, es decir, porque a esta jugada nos estamos comiendo este peón. Y si defiende acá, esta jugada no, tal vez esta no, pero no, tal vez peón 4 caballo primero, ¿no? Sí, se puede jugar peón 4 caballo primero, etcétera, estamos muy bien acá. O incluso dama 2 torre para vigilar este peón acá, está flojo, ¿no? No sabemos bien. Peón 4 caballo para que no me lo coman, sencillamente. Así que en este sentido, el negro prefirió dejar todo atacado y recoger las velas con alfil F8, porque así no hay nunca un caballo 6 alfil que tenga tanta virulencia. Pero ahora Lugoyevich se potencia en su análisis, porque juega peón 3 acá. Defiende ese peón, no defiende el otro, y podemos ver que esta jugada sería un error, porque cuando se va acá, ahora vengo acá, ¿y cómo defiende el caballo? O el peón, se va con la dama, torre por peón. Y si hace peón por peón ataca a la dama y no hay defensa del caballo de D7. Entonces eso no se puede hacer. Así que entonces buscó otra complicación el negro jugando esa jugada. Y ahora esta partida probablemente es una de las mejores que ha jugado Lugoyevich en su vida. Es un gran jugador, tiene producciones fantásticas. Pero acá, porque observen ustedes que esto, ¿cómo lo resuelve? Juega caballo 4 alfil. ¿Cómo? ¿Pero hay un alfil acá? No, porque hay una torre acá que me la como entera. Si me como en el alfil, como la torre ganando calidad. Y está la torre atacada, no puede comer el B3 tampoco. Tiene que liquidar el problema este. Pero el peón toma con ataque a la dama, de manera que gana tiempo. La dama ahora tiene que moverse de alguna manera. ¿Dónde va la dama? A ver, por ejemplo, acá, para, ya que se va a simplificar la partida, entramos en un final. Tomamos el peón. Toma el peón y toma el peón. Y ahora, tomando este peón,
queda el famoso peón que estaba de ventaja ahí, que es el peón torre, pero está bien, ese peón está sólido. Sería ganador en un final que no sea de torres, tal vez. Caballo 5, tomo y tomo. Y ahora el pataleo, el jugador de la categoría de Karpov, no lo llega a hacer efectivo, porque juega torre 1, este quiere cambiar las damas, para después poner la torre atrás del peón y avanzar tranquilamente. Torre 4 está bien para evitar que haga torre C4, no el otro. Atacando el alfil. Bueno, hacemos dama acá porque está todo defendido y de paso si el alfil se mueve le damos mate en G7, ¿no? Entonces torre 1, bueno, hay que sacar el alfil. Dama 2, bueno, cuidado que no tengo aire yo porque me lo están obturando el aire este. Entonces el aire que tenía, juego peón 3 caballo, eso es correcto. Torre ataca el alfil, bueno, torre 3 para no moverse. No hay alfil 4, no hay nada porque hay mate, así que no, está todo bien. Dama 3 para mirar el rey y dar jaque en B1 y obligar a algo. Él se fue con la torre y con el alfil y torre jaque tapa con la torre. No le quiere cambiar las torres porque después vendría peón 5 torre, etcétera. Bien. Amenaza algún ataque sobre con alfil 4, etcétera, ahora ataque sobre el rey. Tenemos que tener cuidado. La torre acá para evitar alfil 4 alfil. La dama se va atacando el peón torre. Bueno. Dama 4, ataca la dama y la torre. ¿Qué hacemos? No quiere cambiar las damas. Y de paso hace una trampa. Porque habiendo clavado este peón, la amenaza es torre por peón jaque y no lo podemos comer la torre, ¿no? Así que este peón está en peligro. Entonces tenemos que hacer alguna jugada al respecto. Rey, sale el rey de la trampa esa. Está bien. Torre 7. Bueno, dama 5. Esa es la jugada perfecta, porque había que defender el alfil. No podíamos hacer el alfil tras rey porque me lo comían. Está el peón clavado. Y lo importante es proteger, no solamente el alfil de dos damas, sino proteger la gran diagonal que es donde está la ubicación del rey para que no nos den jaque. En ese sentido, viene la dama acá provocando el cambio que, bueno, luego yo calculó que podía aceptar ese cambio. Y ahora, jugar jaque acá es importante. Y el alfil tras rey. Ahora el sentido es jugar peón 5 torre, peón 6, peón 7 y coronar. Hay que evitar que el otro cambie acá, ¿no? Entonces, en ese sentido, jugó torre 2. Torre 8. Amenaza peón 5, peón 6, peón 7, saco la torre y tengo una torre de ventaja coronando. Entonces, para evitar eso, Karpov hace alfil B4, para que no avance. Y es una trampa también, una trampa que Luboyev se encarga de desmontar, porque ahora la jugada natural es esta. ¿Y quién para peón 5 torre? Pero resulta que lo para el negro. El negro juega alfil 4, torre acá. El otro avanza y él le ofrece cambio de alfil. Ya hemos dicho que si se cambian los alfiles, hay un problema de tabla teórico, porque 3 contra 3 y un peón suelto ahí con la torre detrás es tablas teórico. Entonces, y acá como está atacado esto, se cambian los alfiles. Quiere decir que alfil 3 rey es una jugada muy mala. No puedo hacer alfil 6 caballo. Entonces, ¿qué hace Luis? Va preparando, reacomodando el flanco del rey para salir con el rey, etc. Con esto consigue un control de varias casillas en el flanco rey para que el otro no esté tan cómodo.
Y entonces cuando este juega algo por hacer algo para que el alfil esté clavado, y si salgo con el rey, está clavado, me cambian el alfil y tablas. Así que tengo que tener cuidado. Entonces él hizo H4 para llegar probablemente a H5 y comprimir la situación del rey acá. Y después se verá cómo evolucionamos. Entonces Karpov hizo esta jugada, que ahora sí, esa jugada ya no es buena y se define la partida simplemente con el avance del peón. Terminó la partida porque en caso de tomar acá, el peón viene acá y no se puede evitar tanto peón 7, el peón que avanza, como que la torre sale y el peón corona. Y jugamos con una torre de ventaja. Los peones son iguales. Pero todo esto vino a raíz de una transformación de la ventaja que muy ingeniosamente planteó el Lugovievich en la apertura. Entonces, hay un ejemplo más de Karpov también, porque Karpov jugó con Nigel Short, en Linares del año 89 jugó con Short. Short, el gran maestro inglés, jugó con Karpov en Linares 1989. Y repito la fecha porque es interesante, de que en el año 9 había jugado Marshall con Capablanca. O sea que esta partida se está produciendo 80 años después, nada menos que 80 años después, y todo el mundo, los grandes maestros, conocen esas partidas modelo. Pero, ¿por qué llamamos la atención sobre esto? Porque se produce una situación de Ruy López también, y en Roque, alfil 2, acá, típico de esto, y resulta de que a Karpov se le ocurre clavar directamente, en vez de hacer la tradicional en Roque, o no sé si hay alguna otra alternativa, pero evidentemente esa clavada prematura no tiene mucho sentido, porque Short hizo la jugada que ya conocemos todos, peón 3 dama, que es origen de Capablanca, de 80 años antes, ¿no? Así no genera, no puedo ser peón 4 dama, hago peón 3 dama y estamos bien. Ya en Roque, el caballo va a ser el destino de caballo 1, caballo 3, atacando el alfil, como Capablanca un poco. Caballo 4, el alfil me voy. Y a peón 4 alfil, este es un engendro parecido a la Chigorín, al sistema de Chigorín, pero con el alfil mal ubicado. Claro, el blanco no había hecho peón 3 torres, no había tenido tiempo de hacerlo, y el otro hizo una clavada prematura. ¿Cómo eliminamos este problema entonces? Caballo 1 alfil, para sacar provecho de ese alfil de ahí. Y a caballo 1, dicen que hay otras, hay que caballo 2 dama, etcétera, pero caballo 3 acá. Entonces, cuando yo vi esta partida, dije, ¿dónde está el secreto de la escuela soviética? Porque Karpov no se va a meter en esto sin un pulido análisis de todo esto, porque si no, sabemos que Capablanca tenía razón cuando le ganó a Marshall con mucho criterio. Entonces el alfil se va acá. Y bueno, la trampa será que no se puede hacer peón 4 caballo, pero no se ve otra. Entonces Short hizo peón 4 caballo. Yo creo que él también estaría preocupado. A mí se me quedó en el tintero preguntarle a Karpov cuál era el origen de todo esto, porque si no estuviera la escuela soviética detrás de él, diría que está muy mal la posición. Y me gustaría también hablar con Short, que es un jugador muy ameno, un amigo, para preguntarle cuáles eran sus sentimientos a medida que se iba desarrollando una partida que parecería que es un tema conocido. A caballo acá, entonces él abrió el centro. Todavía el caballo no lo quiere comprometer en 5, porque también tiene opciones de entrar en 5 damas si hace falta. Lo único cierto es que el alfil quedó radiado a un lugar que está incómodo, no juega bien. Entonces, peón por, muy bien. Y peón 4 torre. Esa jugada ya la conocíamos nosotros
fue un error que hizo también este Marshall. Pero acá no quiere jugar peón tres torres él, porque tendría sentido peón por, y como se está abriendo el centro, cuanto más abrimos el rey es peor. Así que dejemos ese peón acá, y él hizo peón por peón. Eso está bien. Peón por peón. No puede hacer peón por peón acá, porque le toman acá, y si él toma acá, tomo acá, caballo por, ganando un peón. Tengo peón de más. Y si toma el caballo, lo mismo, peón por y dama por peón. Tenemos este, ventaja. Así que no puede ser. A peón por peón, tuvo que hacer peón por peón él por ahí. Y entonces, acá, este, D por C5, sí. Vino caballo 5, porque la idea, como en el Caro-Kann, es cuando avanza el peón torre y queda este peón, este alfil solo defendido por el peón alfil, amenazo comerlo. Entonces es un incordio eso. Él limó las damas porque no le interesaba tener las damas en el tablero con problemas que tiene en el flanco rey. Y a peón por peón, ahora este hizo alfil dos damas. Esa jugada es muy buena, porque observen ustedes que podríamos jugar caballo 7 dama ganando la calidad, porque esta torre no puede salir de ahí. Pero le permite de alguna manera retomar el juego al contrario, ¿no? Entonces, este, prefirió Short, con muy buen criterio, jugar alfil dos damas. Ese caballo tiene que moverse de alguna manera, y se va mal porque teníamos el caballo este ubicado acá. Ahora que ya no necesito más el caballo en 5 rey, ahora puede tomar acá destruyendo la posición del adversario. Y a peón por, Short, que está inspirado, no juega caballo por peón y dice, bueno, tengo un peón de más, o algo parecido porque están doblados mal los peones, tengo pareja de alfil. No, no. Hizo una jugada formidable, que es esta. No le permite venir ni al alfil ni al caballo al juego. Y de paso, habilita la diagonal de este alfil sobre una debilidad que está muy desagradable acá, ¿no? Entonces, vino el rey para defenderse, el caballo salta también, y ahora salta el caballo acá para atacar ahí. Y ahí es donde él quiere ganar ahora la calidad sin tantos problemas como antes. Porque la mejor jugada, no cabe duda, es la que hizo Karpov, que es ofrecer la torre acá para que si se la comen, cosa que sucede, entonces los peones de alguna manera se movilizan en ese sentido. Y entonces alfil tras rey, para entrar con la torre en séptima, con el caballo en 6 rey, etc. Entonces hay varias alternativas que sugieren. Esta jugada, podemos hacer esto primero para atacar el peón alfil, y segundo para doblar las torres, que tengo dos en la columna abierta de dama, ¿no? Nunca se puede jugar G5 porque hay un torre 7 jaque y un caballo 6 rey acá muy desagradable. Entonces el caballo se fue de nuevo. Entonces no hay motivo para desperdiciar este peón alfil que está ofrecido ahí, ¿no? Lo comió. Entonces saltó el caballo también, y él se defendió las dos amenazas del caballo, lo defendió con su caballo. Alfil 4 dama también era posible, pero prefirió hacer esta jugada. Caballo 7, aquí quiere jugar un jaque. Nos adelantamos para que no nos dé jaque por sorpresa. Y ahora jugó caballo 5 rey. Bueno, ¿qué hacemos acá entonces? Jugó la torre. Si él toma, entra la torre en la otra columna. Ahora le habilita el caballo a C7 para poder hacer esto, ¿no? Está bien. El alfil se va, y a torre acá no podemos hacer torre por alfil, torre por torre y torre por caballo,
porque la torre habría quedado mirando este caballo acá que está en el aire también, así que eso hay que calcularlo como siempre correctamente. Entonces jugó torre 7 primero. Ahora vemos, ahora sí amenaza. Y el caballo se fue a ubicar a esta casilla. Esto sirve para el desalojo del bloqueador ese, ¿no? Que es molesto. Está bien. Entonces el caballo se fue y la torre se queda en la séptima, vigilando que el alfil no pueda moverse ágilmente. A esta jugada doblamos en séptima. ¿Cómo hacemos? La doblada en séptima tiene una fuerza notable. Si una torre en séptima es muy buena, cuando están las torres dobladas, ahora ¿cómo defiendo esto? Evidentemente, si alfil tres torre, bueno, podríamos sacar el saltarlo con el caballo y cambiamos el alfil y cae esa jugada de Higeon. Entonces prefirió tomar, entregando este peón sí, pero ahora tengo que recuperar la pieza y me hacen caballo 3 con un ataque doble. Pero es un ataque doble que no tiene mucho significado, porque damos un jaque, el rey mueve y el alfil se queda por ahí. Si el caballo sale detrás rey, la torre va a dar esta torre jaque y torre mate, ¿no? Entonces vino peón 5 para generar algún tipo de amenaza. Pobre Karpov no pudo amenazar nada en todo el día. Torre 7, ese caballo ahora, ¿qué hace? Bueno, peón jaque y el rey viene acá. Y ahora hizo caballo C5 acá, porque no puede jugar torre acá amenazando mate aquí, porque torre 7 y tiene la torre atacada, el caballo atacado, este es un desastre. Entonces, pero hace primero este caballo acá. Y la torre se queda en la sexta, primero para atacar más el peón acá. Y ahora sí, Karpov se da el gusto, me parece que es la última jugada de la partida, porque se da el gusto de decir, bueno, por lo menos, si no se da cuenta, le doy mate. Porque acá esta curiosidad es mate. Pero frente a esta jugada, ahora sí, no puede cambiar, no puede irse y no puede quedarse. Entonces terminó la partida resignando el juego y Chor ganó una gran partida con esa salida prematura del alfil que nunca pudimos entender qué quiso hacer Karpov, porque la partida de 80 años anterior era muy conocida. Es lo primero que se aprende cuando en estrategia más o menos avanzada se aprende de que no se puede sacar el alfil así nomás, porque están los modelos de los grandes jugadores. Y bueno, y por fin también tenemos una partida acá. La siguiente de esta es Anand con Grischuk. Es Anand con Grischuk, que observen ustedes que también es un Ruy López. Se da mucho este tema en el Ruy López. Y a caballo 3 en roque, y alfil 2, torre 1, y peón 4 acá. Y ahora el otro se enrocó. Amenaza el ataque Marshall. Cuando se enrocan, en vez de jugar D6, si ahora jugamos C6, puede venir este gambito del ataque Marshall, entregando un peón para plantear un ataque, ¿no? Acá en los comentarios, porque esta partida es de Campeonato Mundial de México en el 2007. Unas ruedas antes que le habían planteado el Marshall a Anand, y como prevención por cualquier cuestión que pueda suceder, entonces ¿dónde estamos acá? Jugó a enroque, jugó A4 el blanco. Esa jugada es un anti-Marshall, no se puede jugar ahora D5 porque tomamos y después tomamos el peón caballo y es un desastre. En vez de comer en el centro, comemos en el blanco dama. Entonces, acá hay que hacer algo, por ejemplo, peón 5 caballo. Otra sería torre 1 o algo, pero peón 5 caballo puede ser. Entonces peón 3 dama,
No puede jugar peón 4 dama ahora porque peón por peón y nos comemos limpiamente el peón sin problemas de ningún tipo. Entonces ahora jugó peón 3 dama. Ya no es el Ruy López común, sino que es una variante del Ruy López, con anti-marcha lo que se llama. El alfil se fue y el peón avanzó porque quiere tener, con el mismo criterio que la variante Chigorín, quiere avanzar en el flanco dama en esas condiciones. Esa jugada le da más espacio al negro, al blanco, y si el otro toma, no, prefirió retirar el caballo, que es la pieza que está mal ubicada, y entonces él jugó directamente en el centro. Podría haber hecho peón 3 torre también, peón 3 torre rey, pero prefirió hacer eso. Y el otro tomó acá y tomó acá, hizo caballo 5 caballo. Bueno, esa jugada es un poco rara, pero existe, porque después de alfil B1, el alfil está jugando, por si amenaza peón 5 rey en algún momento, y el caballo de B4 lo único que hace es controlar al alfil, mientras que el alfil juega desde su base. Y la torre que está encerrada va a salir por tres torres y va a jugar al centro, etc. Entonces prácticamente este esquema del caballo acá no sirve mucho. Y menos si lo acompañamos de una salida que parece prematura, porque frente a esta jugada, dar el alfil, caballo por, y estamos perfectamente con pareja de alfiles, etc. Y no hay donde morder al... vino acá. Y entonces Anand decidió hacer algo que está previsto en el mejor. Si él juega peón contra caballo, que jugó, y esta jugada, y ahora cierro las blancas acá, resulta de que está completamente atado, en ese sentido, el negro. Entonces, ¿qué pasó? Que jugó una jugada que parece ser floja, jugó esta jugada. Ahí le ponen algo flojo y el comentario era que por lo menos hagamos torre B8, que es una columna abierta, lo que sea, una trampa. Si de alguna manera este caballo se apresura demasiado a venir acá, es un error. Porque ahora vemos que la torre ataca el alfil ataca indirectamente al alfil, pero está este peón, pero él podría tomar este peón acá y no se puede capturar el caballo porque se pierde el alfil acá. Entonces, esto hubiera demorado, de alguna manera, un poco, la situación del caballo en cuatro alfil. En cambio, si hacemos caballo dos dama, como hizo Grichu, directamente, ahora sí, el caballo puede ir a cuatro alfil directamente, y ahí tenemos una clara ventaja. Porque él jugó torre B8 ahora, ya no es lo mismo, porque no se puede, ni siquiera se amenaza el peón, porque tomaríamos con dama, ¿no? Pero de paso comunicamos la horizontal para defender el B1, la que llevemos. Y el alfil 4 está mirando acá. ¿Se va a cambiar acá? Bueno, cambiamos. Y a esta jugada, ahora podemos ir con el otro caballo a 4 alfil. ¿Ve que esta estructura tipo Benoni, que se da muchas veces en el Ruy López? El caballo en 4 alfil es formidable. Ahora este caballo último en 4 alfil no lo podemos sacar con nada. Entonces el otro quiere cambiar los alfiles negros porque su alfil es un mamarracho. Entonces él tomó, no le importó nada, y sacó la torre. Atacando la torre se va. Y ahora sí, es preocupante un poco la dama negra, ¿no? Entonces tendríamos que pensar en hacer algo al respecto. Y entonces él jugó dama dos dama. Por el momento él quiere que no haya alternativas de trampas de ningún tipo, defendió todo y ahora hay que defender, ahora sí, este peón va a haber que defenderlo porque el caballo va a volver rápidamente ahí. Jugó peón 3 alfil primero y a caballo 4 vino torre 1 dama. Bueno, ¿y qué pasa acá? Sin embargo, el caballo de 4 alfil, el otro que no juega y que no puede ni siquiera volver a casa, ¿no?
peón contra alfil. Observen ustedes que ahora el rey ya va, el rey blanco va a colaborar y se va a presentar un avance de la mayoría en el flanco rey. Y a esa jugada, que tiene su idea, la torre viene por esa vía. El alfil de uno no se va a sacar nunca. Mientras esté el caballo acá, lo dejo ahí, que está defendiendo todo sin problemas. Peón contra caballo. Es que quiere despojarnos de un control de las casillas negras. Pero Anand juega muy bien esto, jugando peón contra torre. En ese sentido, ahora ya le amenazamos comer los peones y abrir columnas. Entonces él decidió, si defiende no pasa nada, y si y tome acá, se abre la columna alfil, y es la torre dama la que va a actuar en el flanco rey. Observen ustedes, mientras que el alfil de B1 no se mueve. Entonces vino el alfil acá para que defendamos el peón, que lo avancemos, y entonces el alfil va a cuatro caballos sacándonos. No, él tomó acá, porque si me toma el peón torre, tomo en F6 y está cayendo D6 también, así que es un problema. Rey 2, y ahora él jugó magistralmente, jugó esta jugada para debilitar del todo la situación y después venir con torre 1 alfil en caso de peón 3 torre o algo, ¿no? Él decidió comer acá, y entonces ese jaque es muy fuerte porque vamos a estar comiendo o entrando con las piezas. ¿Dónde, qué hace con el rey? Decidió tomar porque era el mal menor. Y a jaque se va con el rey. Y peón 5, porque quiere, no quiere simplificar las torres, quiere tomar con el caballo y que el caballo venga a 5 alfil con jaque y generar un ataque muy fuerte con las piezas sobre el rey. Entonces este jugó acá. Él tomó con la torre para no simplificar. Y alfil acá. Observen ustedes, el alfil mal avanzado en el flanco rey terminó dando la vuelta al mundo para llegar a generar el cambio con el otro alfil que parecía totalmente pasivo, ¿no? Bueno, caballo 5 rey, total, si toma, tomamos, no hay ningún problema. Y a torre 5. Torre 6 es una jugada deliciosa porque ataca la torre y la torre no puede tomar porque peón por peón jaque, y no se puede tomar el rey porque hay un caballo doble en 7 damas. Terminó yéndose y peón 6. Esto ya es cálculo ahora del final. Pierdo el peón rey, pero no importa. Anand ha calculado esto, y a torre por peón, torre jaque y torre 7. Amenaza peón 7, torre 8, torre 1 alfil y entrar en séptima también. Es completamente ganador de la posición. Entonces a torre 1, sí, tuvo que jugar torre 1 previamente, porque está así dispuesto. Peón 5, aprovechando que el caballo por toma la torre con jaque, etcétera, no puede. Entonces, ¿qué pasó acá? Vino peón 7. Ahora sí se amenaza torre 8 jaque ganando. Tuvo que jugar acá y este le provoca el cambio de torre, porque si la torre se va, entra torre 8 jaque allá. Entonces la torre se quedó ahí para ir con el rey, por lo menos. Tomamos, el rey tomó, la ataca y venimos acá. Pero el cálculo nos dice que tiene razón ganando, porque si peón 6, que es el que jugó Grischuk, caballo jaque, termina con la partida, porque única jugada sería esta, torre jaque, única jugada a salir, torre por torre, y estoy no solamente jugando torre acá para parar la coronación, sino que facilitando la coronación del propio peón. Entonces con eso terminó también la partida. Otro lindo modelo en que vemos que la salida prematura del alfil nos genera mucho más problemas que cuestiones positivas. Entonces eso hay que meditarlo muy bien y hay que tener mucho cuidado con eso, con los modelos magistrales que hemos visto. Los maestros también pierden en esto. El Karpov ha sido una víctima del tema bastante a menudo, ¿no? Así que tiene que mejorar algunas cuestiones.
Entonces, bueno, por eso, por esto, esta vez hay algunos otros ejemplos que podemos ver en un futuro, pero el concepto ya quedó. La alternativa de la clavada prematura es algo que debe ser meditado muy cuidadosamente. Gracias.